Sí, 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 sí. Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo de Clash Mini. Hoy traemos un vídeo analizando el short que acaba de publicar Frame y la Cuenta de Clash Mini. Parece ser que nos hablarán sobre los recursos en el juego. Un poquito acerca de esa temporada 8 que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Os recuerdo que el día 7 de diciembre tenemos la nueva actualización de Clash Mini que llevamos muchísimos meses ya esperando. Por lo tanto, como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte y dejar like en este vídeo. Ahora sí que sí, pasamos con la reacción. Tenemos ya por aquí el vídeo: un minuto 34 segundos de pura información. Acerca de la temporada número 8. Repito, no lo he visto. Sé que va sobre los recursos del juego. 3. 2, 1, nuevo vídeo acerca de la temporada número 8 de Clash Mini. Vamos allá. You ask, what you... Echaba de menos ya frame. Dime cosas, suéltame cosas, suéltame info. Your skins, your in ¿Qué pasará con las skins, con el oro y con las monedas? Pero sí es lo mismo, ¿no? No entiendo que con los fragmentos. Antes que nada, para quien no lo sepa, a mi editor le encantan dos cosas: punto número uno, el inglés. Y punto número 2, ser explotado. Por lo tanto, tendréis todo este vídeo traducido justo por aquí debajo. En caso de que no sepáis inglés, igualmente podréis entender el vídeo así que en comentarios todo el mundo gracias editor por traducir el vídeo ahora sí que sí continuamos con el vídeo skins que pasarán no van a hacer nada vale las skins que tengamos no van a hacer nada con ellas las seguiremos teniendo está bien But if you still have them, you will be able to use them in your clan chat. Ojo con esto, porque ya os lo adelanté en el vídeo de ayer, que os lo dejaré por ahí arriba a la derecha en caso de que no lo hayáis visto. Los emotes en movimiento, emotes animados, no se podrán conseguir en la temporada número 8. ¿Qué significa esto? En caso, como es bastante probable de que tú tengas alguno de esos emotes, yo, por ejemplo, tengo también emotes en movimiento en mi cuenta. Vamos a poder utilizarlos por el chat del clan a partir de esta nueva temporada. Pero no los podremos utilizar en partida y tampoco se podrán conseguir. Quiere decir eso que van a ser para Siempre exclusivos, entiendo que no Llegará a un punto donde sí que se puedan desbloquear Pero por lo menos en la siguiente temporada no Así que, en el clan, vamos a poder utilizarlos Pero en partida, al igual que los emotes Normales, no se van a poder utilizar Y ahora, atentos porque entiendo que explicará Qué va a pasar con los emotes And one static one will be This one. What? Z por la cara, ese no se va a poder conseguir Nunca, vale, perfecto Zep. Es a esto a lo que me refería. A partir de ahora no vamos a ser nosotros los que lancemos ese emote, sí que vamos a poder poner, pues yo que sé, buena partida, buena suerte, al igual que los emotes que hemos podido poner siempre de texto, pero no podremos utilizar los emotes, sino que serán los propios minis o los propios héroes los que saquen ese emote, no sé, pues entiendo que del propio personaje. Sé que parece algo extraño, pero tendremos que verlo en el gameplay de... De la próxima temporada Continuamos However You can still use those emotes On day one Inside of the clan chat Vale, se pueden utilizar no, en el chat. Avatars, ok. avatars unlocked, um, vale. Los avatares van a seguir siendo exactamente lo mismo. Entiendo que si tienes un avatar lo vas a seguir manteniendo en la cuenta. Lo veo bien. Ojito con eso con las Crystal Coins. Hay mucha gente que ha comentado qué pasará con las gemas. Entiendo que van a seguir siendo lo mismo. A no ser que empiecen a regalar gemas en la siguiente temporada. Que sería un puntazo por parte de Clash Mini. ¿Qué pasará con las monedas, con las Crystal Coins? Sobre todo con los fragmentos. Si ya no se puede... ¿Pueden mejorar minis o héroes? ¿Qué va a pasar exactamente con fragmentos de héroes o fragmentos de minis? Entiendo que nos lo explicarán ahora. ¿Qué pasa con el oro? Vale, exactamente lo mismo. Las gemas también, ¿no? Efectivamente. Para que no lo sepa, estamos muy cerca de conseguir un millón de oro. No sé si será posible conseguirlo antes de la temporada número 8, pero me encantaría subir un vídeo de consiguiendo un millón de oro. ¿Lo conseguiremos? Os recuerdo que estamos todos los días en Twitch en directo, que dejaré el canal como siempre por ahí, por la decisión y en los comentarios fijado. En caso de que os queráis pasar, hacemos directo por ahí todos los días. ¿Qué pasará con los fragmentos? Lo estoy viendo por ahí arriba a la izquierda. Van a estar convirtiendo 100 fragmentos de héroe de los que tenemos ahora mismo en el juego, de los antiguos, aunque son los que tenemos ahora mismo, por un fragmento de los nuevos. No sé exactamente qué van a hacer esos fragmentos, entiendo que mejorar de algo, pero vamos, no se pueden mejorar ya estadísticas ni de minis ni de héroes. Entiendo que va a pasar lo mismo con los minis. Exactamente lo mismo. Well. Ok, es decir, van a cambiar 100 fragmentos de héroe por uno de los nuevos fragmentos que aún no sabemos lo que son Y 50 fragmentos de minis de los que parecen como una estrellita de color dorado esos es lo van a cambiar por un fragmento de los nuevos ¿Qué harán? Dejadme en comentarios qué creéis esto entiendo que cuando dice tier 4 se refiere a que va a ser como nivel 4 pero de desbloquear um, algún tipo de cosmético puede ser. Entiendo que sí. A partir de ahora, para quien no lo sepa, no vas a poder mejorar las estadísticas ni de los minis ni de los héroes subiéndoles el nivel. Por lo tanto, entiendo que todos estos recursos nuevos supongo que servirán para poder desbloquear nuevos cosméticos. Repito, estaremos atentos a lo que vaya diciendo Clash Mini. Lead, hero levels. A level 15 hero will become immediately on day one Level 15 quality... ok entiendo que vas a poder desbloquear 15 niveles con cada uno de los héroes que repito no se van a subir las estadísticas simplemente serán cosméticos pues esto muchísima gente lo estaba preguntando qué pasa si tengo mi cuenta maxeada qué pasa si tengo todos los héroes a nivel 15 a partir de ahora en esta temporada número 8 si tienes cada uno de los héroes a nivel 15 o simplemente los que tengas te los van a intercambiar por ese mismo héroe pero con todos o entiendo que la mayoría de eh, cosméticos desbloqueados por lo tanto, mini con 3 estrellas directamente nivel 4 de ese propio mini. No sé si serán también 15 niveles o si en un futuro habrán más. Al igual que con los héroes, que si lo tienes a nivel 15, desbloquearás 15 niveles. Repito, en cuanto a cosméticos de cada uno de los héroes. Por lo tanto, punto número 1, las skins van a seguir siendo exactamente lo mismo. Si tú tienes una skin, la vas a seguir teniendo en la cuenta a partir de la siguiente temporada. Punto número 2, emotes animados que en caso de tenerlos en tu cuenta, vas a seguir teniéndolos, pero no se van a poder conseguir en esa temporada número 8 por lo tanto por ahora tendremos estos emotes de forma exclusiva aunque repito se van a poder conseguir entiendo a partir de la temporada número 9 o posiblemente de las siguientes por ahora serán totalmente exclusivos y atentos porque este emote de aquí que es estático no es en movimiento tampoco se va a poder conseguir entiendo que muchos tendréis esto por haber jugado la beta no se podrá conseguir a partir de ahora no sé si es exclusivo para siempre pero por lo menos durante esta temporada número 8 punto número 3 los emotes no se podrán utilizar durante la partida Sino que serán los propios minis o los propios héroes los que lancen este emote. Ya sea cuando lo colocas o cuando hacen alguna habilidad. No sé exactamente porque no hemos visto aún tanto gameplay. Pero serán los propios minis y héroes, los personajes en el juego, los que lancen los emotes. Que entiendo que desbloquearás según vaya subiendo de nivel ese héroe o ese mini. De esa forma lo lanzarán ellos y no serás tú el que lo lance durante la partida. Punto número cuatro los avatares, el oro, las gemas y las crystal coins seguirán siendo exactamente lo mismo en el juego. Lo que tengas, lo seguirás teniendo a partir de la siguiente temporada. Punto número 5: 100 fragmentos de héroe. Actualmente en el juego se convierten en uno de los nuevos fragmentos. Al igual que 50 fragmentos de minis se convierten también en uno de los nuevos. Por lo tanto, ya más o menos podéis calcular según lo que tengáis actualmente en el juego, cuántos fragmentos nuevos tendréis en la siguiente temporada. Los minis que tengáis con 3 estrellas, que entiendo que serán la mayoría, puesto que en caso de jugar Clash Mini tendréis prácticamente todo desbloqueado. A partir de ahora no sabemos cuántos niveles van a haber de cosméticos en esta nueva temporada. Pero por cada mini que tengamos con 3 estrellas, desbloquearemos directamente. 4 niveles de cosméticos en cada uno de los minis. Al igual que los héroes, que en caso de que tengáis la cuenta maxeada, cada héroe nivel 15 se convertirá directamente, no sé si en calidad máxima y desbloquearás todo. En caso de que sean 15 niveles de cosméticos, sí que tendrás todo desbloqueado y la cuenta maxeada otra vez. No os preocupéis porque no vais a tener todas las cuentas maxeadas por tenerla actualmente. Simplemente a partir de ahora, todos los minis y todos los héroes nuevos que salgan a partir de esa temporada número 8 de ahí en adelante necesitaréis desde cero ir mejorando cada uno de los minis. Cada uno de los héroes, por lo tanto, no, no vas a tener la cuenta maxeada. Sí que te van a dar 15 niveles por cada héroe que tengas a nivel 15. Si lo tienes, entiendo que a nivel 5, pues te darán 5 niveles. Pero tranquilos que las cuentas no van a estar maxeadas y siempre tendréis algo que hacer. Dicho todo esto, dejadme en comentarios por curiosidad cuánto oro tenéis en el juego. Si queréis que hagamos ese vídeo especial, un millón de monedas antes de la temporada número 8. Como siempre, en caso de que os haya servido, os haya gustado, no olvides dejar tu de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la próxima.